Muy buen día nuevamente con ustedes. Estamos aquí para tocarte Enséñanos a Orar. Así es que felicitamos a todos los que se conectan y a todos los que pueden después ver este video. Hoy queremos compartir con algo pero sumamente importante. La Biblia dice, desde el libro de Génesis, cuando Dios manda el diluvio, la palabra de Dios habla acerca de que Dios manda este diluvio porque el pensamiento, quiero que me escuches bien, el pensamiento de los corazones de los hombres era continuamente el mal. O sea, ya desde el principio, en el libro de Génesis, Dios conocía, porque todo hoy es científico, todo hoy se puede buscar, todo hoy se puede comprobar aún más la existencia de la Biblia. Para que todos ustedes puedan buscar hoy que científicamente se dice de que han descubierto que no tenemos un solo pensamiento. El único lugar que tiene neuronas es el cerebro. Es el único lugar que tiene estas neuronas para poder pensar. Pero los científicos han descubierto que en el corazón también hay neuronas, igual que las que dominan el cerebro. O sea que en el corazón también hay un lugar donde se puede, ¿qué? Pensar. Pero esto fue descubierto recién, en esta generación, y descubierto de manera científica, de que el corazón también piensa, también siente, también puede tomar algunas decisiones. Pero mientras esto se descubrió ahora, ya en el libro de Génesis se venía hablando. Y por eso hoy queremos tocarte la oración dentro del corazón. Porque cada vez que vamos a orar, lo que hacemos es pensar. Tenemos que preguntarnos varias cosas. ¿Por qué Dios escogió la mañana y no la noche para orar? Aunque hoy hay gran cantidad de hombres, de siervos, que refutan todo. Y con esto no podemos tampoco ir, porque cada quien piensa como quiere. Pero la Biblia dice, si de madrugada me buscaré, de madrugada me vas a hallar. Pero no solamente lo dice, sino que cuando llegó el Hijo de Dios y vemos sus oraciones, todas fueron de madrugada. Siempre hablaba de lo temprano que se levantaba y cómo oraba de madrugada. Entonces tenemos que pensar el por qué. Porque si oráramos de noche, uno, estamos cansados. Dos, vamos a orar de todas las cosas que sucedieron en el día, que ya pasaron, que ya son pasados, que ya quedaron atrás. O vamos a estar dándole gracias a Dios por todas las cosas que sucedieron, en vez de comenzar a orar por las cosas que vienen, que es por la que Dios quiere que oremos. Cuando te levantas de madrugada, está descansado. No tiene los pensamientos que tenías al terminar el día, porque va fresco. Y cuando va fresco a la oración, tiene una paz, no hay el bullicio, y tiene la tranquilidad para que tu corazón se abra delante del Padre. Y puedas tener una oración más que pensar en tu cerebro, pensar dentro de tu corazón. Entonces hay algo que nosotros no nos hemos podido acostumbrar, porque muchos oran y cuando están orando todo les estorba, porque comienzan a pensar y a pensar y a pensar y no se deciden ni por qué orar y no saben las causas o las cosas por las cuales tienen que orar, porque le llegan tantos pensamientos.
Sin embargo, cuando tienes la tranquilidad y vas en la mañana y no tienes nada, puedes orar conforme a tu corazón. Y por eso es necesario tener el corazón limpio. Por eso es necesario haber guardado el corazón para poder orar conforme al corazón de Dios. Entonces, tenemos dos lugares donde pensar. Y uno de estos lugares es el corazón del hombre. De ahí salen los malos deseos. De ahí salen las cosas. Sale todo de ahí. Y hoy queremos compartir contigo sobre ese sentir que es orar con el corazón, no con tus pensamientos. Adicional, la Biblia dice que Dios derramó de su amor, no en nuestra mente, no en nuestro cuerpo, sino dentro de nuestro corazón. La Biblia habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez miramos muchas cosas que hizo que no fueron buenas, pero su corazón era una cosa. Y por eso a veces nosotros no sabemos distinguir entre las personas, porque el único que mira el corazón del hombre es Dios. Ahora es fácil saber cómo está un corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia el corazón habla ¿qué? La boca. Y vemos gente que cuando se expresa es maldad, entonces su corazón es malo. Vemos gente que todo lo que habla es crítica, señalamiento de los demás, como que si ellos fueran más buenos, entonces su corazón es malo. Porque siempre que vas a hablar es conforme a lo que está dentro de tu corazón, ni siquiera de tus pensamientos, sino de tu corazón. Y yo quería compartir con ustedes hoy en este tiempo de enséñanos a orar. Cuando aquellos discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús no oraba de acuerdo a las cosas que él pensaba. Jesús oraba de acuerdo a las cosas que pensaba dentro de su corazón. Y por eso todo era certero. Porque a veces tú tienes pensamiento de hacer una cosa, después que no hacerla, y pasa lo que le pasaba al apóstol Pablo. Pablo decía que tenía una lucha, que lo bueno que quería hacer no lo hacía, lo malo que era lo que hacía, lo malo que no quería hacer no lo hacía. Tenía esa lucha entre él, ¿dónde estaba? Porque una cosa es estar pensando tú, hago esto, pero otra cosa es lo que dicta el corazón. Un ejemplo, vamos a ponerlo, es el caso de aquel hombre que le llamaban el profeta llorón, Jeremías. ¿Qué decía Jeremías? Cada vez que Dios lo mandaba a hacer una cosa y la hacía, lo que recibía era golpe, vituperios, carcelazos, nunca recibía nada bueno. Entonces Jeremías, en sus pensamientos, comenzó a decir: yo no voy más, estoy cansado, cada vez que lo hago me pegan, me golpean, así que no. La segunda orden que recibía, ya no voy, yo no voy. Pero él dice que había algo que era más fuerte que él, más fuerte que lo que él estaba pensando. Era algo que ardía, ¿dónde? Dentro de su corazón. Y por eso muchas veces, a veces tú dices, no quiero ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, ya estoy cansado, y de repente apareces en el culto. Y ni tú mismo te das cuenta que aunque decías una cosa, hiciste otra, porque en el corazón es donde habita Dios y Dios te puso paz. Y esto es mucho más fuerte. Asimismo, tenemos que entender qué es la oración. Los científicos han descubierto hoy las neuronas que están dentro del corazón. O sea que el corazón siente, el corazón piensa. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto un sentir
de ir a un lugar, de ayudar a una persona, de hacer algo. Pero ese sentir no está en que estabas pensando, sino que tú sientes, que sabes porque lo sabes simplemente. Muchas veces yo tengo que ir a un lugar, tengo que hacer un viaje, pero no lo quiero hacer. Y cuando comienzo a pensar en la cantidad de compromisos, la cantidad de cosas que tengo que hacer y que me es imposible ir. Pero hay algo dentro que me obliga a hacerlo. Y por eso cuando estoy orando, prefiero orar conforme al pensamiento del corazón que el pensamiento del cerebro. Porque Dios no habita en los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Dios habita en los pensamientos que tenemos dentro del corazón. Ahí es donde Él habita, ahí es donde Él derramó el amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de ahí ha derramado de su amor sobre todos nosotros. Pero ese amor fue derramado, ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Y por eso podemos oír a Dios ahí. Hay gente que no entiende a veces cuando uno dice Dios me habló o Dios me dijo, y no entiende que dónde te habló Dios. Y puedo decirle esto, son testimonios que uno tiene que a veces cuestan, porque yo he estado enfrente de personas y oigo una voz y la voz me dice tal cosa y la estoy oyendo como que si yo estoy hablando. Pero estoy viendo que los que están ahí no están escuchando nada. Y ya entiendo que esa voz no es Dios hablándome, pero ellos no pueden escuchar. Fue como cuando Dios le habló a Pablo. El que escuchaba bien la voz era Pablo, los otros escucharon algo. Se decían, ¿qué está pasando? Pero el que escuchaba bien la voz era Pablo y estaba todo el mundo. Y tal vez la voz era fuerte. Entonces, amados hermanos, ¿por qué tenemos que tener ese corazón limpio? ¿Por qué tenemos que guardarlo? Para poder hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Para que de ahí salgan los buenos deseos. Para que de ahí podamos dar fruto. Y no seamos aquel árbol que da mal fruto. Que todo lo que dice, que todo lo que habla, siempre tiene que ser criticando, hablando de los demás. ¿Cómo puedes orar para otra persona el bien cuando estás hablando el mal? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que ayude a una persona o que lo levante o que lo bendiga cuando en tus dichos solamente está la crítica, el juzgamiento, las malas palabras acerca de los demás? Por decir un ejemplo, el gobierno. No te gusta el gobierno y comienzas a hablar mal y mal, que el presidente, que son ladrones, que son corruptos, y después estás orando, Padre, dale la sabiduría, mira, dale honestidad, corrígelo, pero apenas sales de ahí, comienzas a hablar que son corruptos. ¿Cómo puedes orar de esta manera? O sea que en una cuestión, cuando sales, estás hablando conforme a los pensamientos que tienes en tu mente. Pero cuando vas a orar, quieres orar conforme al corazón y no es compatible lo que estás haciendo. No te cae bien una persona, un hermano, el líder, y lo criticas por allá porque tu pensamiento es que él es malo, es que él es esto, es que él es lo otro y lo dices. Esos son tus pensamientos. Pero cuando estás en la recámara secreta, quieres decirle, Padre, mira, ayúdalo, perdónalo, guárdalo. Y entonces, quieres orar conforme al corazón y entonces después quieres eso. ¿Cómo Dios puede escuchar a una persona así? Yo creo que es tiempo que corrijamos muchas cosas
en nuestras oraciones y en nuestra vida. Yo creo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Y podemos comenzar a aprender a corregirnos nosotros mismos para que cada vez que entremos en la recámara secreta, que hay tranquilidad, que no hay bullicio, que nos acabamos de levantar y estamos frescos y vamos a pensar en lo que vamos a hacer en el día y de las cosas que la iglesia o la familia o los demás están haciendo, entonces podamos abrir nuestro corazón a Dios. Y por eso decirle primero, Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos ofendido, porque nos han ofendido, porque nos sentimos mal. Y comiences a abrir tu corazón de verdad para después que Él pueda hablarte a ti. Que Él pueda hablarte a ti. Y muchas veces solamente ir agradecidos con Él por todas las cosas que haces con nosotros. Tenemos que comenzar a pensar dentro de nuestro corazón qué hay, cómo está Él. Y poder entender entonces más a Dios que habita dentro de nuestros corazones. El Espíritu no habita en nuestra mente, habita dentro del corazón, que es donde Dios quiere hablarte. Hoy comprobado está científicamente de que el corazón piensa. Pero la Biblia ya lo decía desde el principio. Los pensamientos del corazón de los hombres eran continuamente el mal. Hoy los científicos descubren algo que desde el inicio está dicho. Pero las oraciones no hemos hablado nunca de ellas. Y hoy podemos hablarlo más claramente, no porque está escrito, sino porque los científicos lo han descubierto y porque hemos aprendido a orar conforme al corazón. No es fácil. No es fácil separar el cerebro y la mente del corazón, que también tiene la misma neurona. Estas neuronas del corazón van conectadas al cerebro. Bueno, usted puede estudiar más a través de los adelantos científicos que se han hecho. Pero cuando uno se ha dedicado a orar tanto tiempo, no es los adelantos científicos lo que nos los han dicho, es lo que el corazón nos ha enseñado con todo este tiempo como oraron. Y por eso, en el día de hoy, si quieres tener éxito en la oración, abre tu corazón. Comienza a orar porque el corazón piensa, el corazón siente, el corazón también toma decisiones. Y si tú puedes descubrir esto en tu vida va a tener un giro, va a tener un cambio. Y si le haces caso a este corazón cuando estás orando, tal vez muchas decisiones que has tomado te das cuenta que no fueron las correctas. Y vas a comenzar a tomar decisiones correctas en tu vida. Por eso Jesucristo nunca se equivocó. Cuando Él salía y podía hablar con una prostituta, con una samaritana, y podía escoger a todo su grupo de liderazgo. Imagínense, Jesucristo no conocía ni a Pedro, ni a Mateo, ni a casi muchos de ellos que estuvieron ahí, a Felipe. Pero sin embargo, Él tenía amistades como Lázaro. Entonces, cuando tú vas a escoger a algo, tú escoges tus amistades, la gente que tú conoces, la gente que ha estado contigo. Sin embargo, Jesús oraba y el Padre en el corazón, no en la mente, le decía: mira, hoy te vas a topar con este, con el otro. Este lo coges, coge al otro, el otro va a estar en tal lugar. Y ahí, cuando salía, ya Él sabía todo lo que iba a hacer. Tenía una dirección que se la estaba dando ¿quién? El Padre. ¿Dónde? En su corazón. Si nosotros pudiéramos, amados hermanos,
aprender esto, y no digo que es un secreto, porque está ahí en la Biblia. Está ahí y está para nosotros. ¿Cuántas cosas pidieron que estaban dentro del corazón, todas las peticiones que hicieron? No era la desesperación, no era que el problema, no. Era que Dios, me acuerdo cuando David le robaron todo, llegaba y le habían robado todo, se le habían llevado la esposa, los hijos, habían quemado el campamento. Y todos los hombres estaban amargados, enojados, lloraron hasta que se cansaron de llorar amargamente, dice la Biblia. Y David también estaba junto con ellos, porque estaba viviendo lo mismo que estaban viviendo todos los demás, porque a él también le había pasado lo mismo, se llevaron la esposa, los hijos, los bienes, todo. Entonces, cuando tú estás así, ¿qué pensamientos son los que te llegan? Y mientras ellos están con esos pensamientos, no pudiendo hacer nada, lo que comenzaron a pensar es: vamos a matar a David. Él tuvo la culpa de habernos llevado. Hey, ni siquiera piensan que él está igual que ellos. Él tuvo la culpa. Y entonces le achacaron la culpa a David. ¿Y qué hizo David en ese momento? No siguió llorando, ni estando, ni peleando, ni discutiendo con ellos. Se apartó y fue a consultar con Dios. Dice la Biblia, y fue a consultar con Dios. Pero él no va a consultar con Dios a veces como estamos nosotros pensando: Señor, ayúdame, que voy a avanzar, voy a buscarlo, voy a pelear, voy a hacer, quiero que estés conmigo, y nosotros tomamos todas las decisiones por ahí. Sino que él fue y le preguntó a Dios: Señor, ¿los persigo o no los persigo? Tú eres el que decida. Y dice que David se fortalecía en el Señor. Mientras los otros están con ganas de apedrearlo, acusándolo, dice que David se fortalecía. Después de haber estado llorando, después de haber estado quebrantado, de haber estado igual que los demás, cuando vio que iban en contra de él, no se fue, se retiró y comenzó. Lo primero que hizo fue a fortalecerte. Tú no te fortaleces en tu manera de pensar. Tú te fortaleces es dentro de tu corazón. Porque de ahí es que vienen las decisiones correctas. Entonces David comenzó, fue a fortalecerse en el Señor. Padre, perdónanos. Señor, bueno, mira esto. Ayúdanos, Señor. Yo voy a hacer lo que tú digas. Así es que después que se fortaleció, entonces le hace la pregunta: ¿los persigo o no? Ahora estaba claro, ya su corazón estaba tranquilo. Ya él podía escuchar a Dios, se fortaleció en el Señor. Y Dios le habló: persíguelos. Lo voy a atrapar, sí lo vas a atrapar. Y le vas a quitar todo lo que te llevaron y todo lo que ellos tienen. Ah, se levantó de una vez. Porque cuando tu corazón te dice algo, tú estás seguro porque estás seguro. No hay duda alguna. No hay cosa de que si podemos, no. No, él se levantó: muchachos, tranquilo, que vamos a perseguirlo, que lo vamos a alcanzar. Como David, si nosotros estamos cansados, lo dije, que lo vamos a alcanzar. Vamos para allá. Bueno, todo el mundo a montar, vámonos de nuevo. Y salieron todo el mundo y llegaron, dice, acá al torrente de Besor. Y 250 se quedaron ahí, que no podían, que ya estaban cansados. Y David dice: está bien que se queden ellos, vamos nosotros. Pero los otros dicen: pero entonces somos menos. No se preocupen, los vamos a alcanzar y le vamos a quitar todo, no importa cuántos sean. O sea, en David había una seguridad en su corazón, porque cuando Dios te habla allá adentro, mi hermano, aunque tu pensamiento vean otra cosa, porque tal vez los otros pensaban: pero quemaron todo, no sabemos cuántos son, ellos llevan una ventaja, nosotros estamos cansados. Entonces, una cosa es el pensamiento que está en tu
cabeza y otra cosa es la seguridad que te da el corazón. Y esta seguridad arde más fuerte que todo lo que puedas estar pensando. Y por eso David decía, vamos, 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 que vamos. Pues es lo mismo que David cuando estaba joven con aquel gigante, viendo aquel gigantón. Tal vez los pensamientos, lo que la gente pensaba es, pero mira ese gigante, pero es un guerrero, pero mira todo, no, ¿quién le va a ganar a ese gigante? Pero David llegaba y en el corazón él tenía una seguridad, sí, yo he peleado con osos, yo he peleado con leones, no, hombre, este incircunciso yo lo mato. Sí, ¿cómo ese incircunciso le va a ganar el Dios nuestro? No, no. O sea que en su corazón él estaba tan seguro que Saúl quiso ponerle su armadura para que tuviera armadura. Y dice, no, esta cosa me pesa mucho, yo voy así como ando. Yo de una pedra, ¿cómo tú vas a matar a un hombre de una pedra? Oye, ven, no. Yo estoy seguro que yo con mi piedra lo mato. Entonces esa seguridad está aquí adentro y de esa misma manera es que tú y yo tenemos que orar de la manera de estar segura que ese problema no puede ser más grande que Dios, del problema de que esa necesidad no puede ser más grande que Dios. Tienes que ser como esa mujer de flujo de sangre que estaba sangrando, se gastó toda la plata, ya no tenía dinero, está en el hospital. ¿Cuánta gente no está en el hospital? ¿Cuánta gente se está muriendo por el temor? ¿Cuánta gente tiene problemas hoy en día solamente porque le están haciendo caso a estos pensamientos que tienen, que me voy a morir, que ya no, que no sirvo, que no me quieren usar en la iglesia, que no me dejan crecer? Amado hermano, esos pensamientos son los que te llevan a ser inferior, los que te llevan a no crecer, los que te llevan a perder todas las cosas. Pero esta mujer que había ya perdido todo, dice la Biblia que decía dentro de sí, y dentro de sí no era en su mente, dentro de sí estaba acá dentro, dentro de sí ella decía, si tan solo tocare su manto, no, él no tiene que orar por mí, él no me tiene ni siquiera que mirar, no lo tengo que ver a la cara, si tan solo. Había una seguridad tan grande dentro de ella que solamente tocó manto y se le fue el flujo inmediatamente. Yo quiero decirte que ya es tiempo que comencemos a creer en nuestro corazón, que comencemos a orar conforme al corazón y no conforme a nuestra mente. Que esa parte que Dios nos dio, donde dice la Biblia, los pensamientos de los hombres eran continuamente en mal, libro de Génesis, es porque ya Dios sabía que había neuronas que Él estableció dentro de nuestro corazón. Y aquí derramó de su amor. Amado hermano, amada hermana, la Biblia es clara y nos muestra bastantes pasajes y versículos de que había gente que estaba segura porque estaban seguros. Si tú oras conforme a tu corazón y Dios te dice sí, es sí. Si te dice no, es no, te detienes. Ya sabes que lo que hagas va a fracasar porque Él te dijo no. No sé cuántos de los que me escuchen hoy podrán atender la voz del Padre, podrán entender a nuestro Señor. Jesús nos enseñó todo esto. Nos enseñó a orar conforme al corazón de los hombres. Y por algo está el Padre nuestro, para que cuidemos nuestro corazón y Él pueda ir desde ahí, comenzar a tratar contigo y conmigo. En Enséñanos a Orar, lo único que deseamos es que aprendas a conectarte con Él, que aprendas a pedir como debe de ser, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y a veces queremos agarrar y decir, la voluntad de Dios está escrita, sí, es lo que está escrito, pero hay cosas que tú deseas, que yo deseo, que tú y yo tenemos que hacer, que no están escritas. Y la única manera es acercarnos. Por eso tenemos que orar, para poder que Él nos guíe y nos dirija. Muchas veces vas a tener el sentir adentro. Tal vez no vas a escuchar una voz, pero dentro del corazón también hay un sentir. Y ese sentir va a ser fuerte, como lo sentía el profeta Llorón, que decíamos que había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir.
que era más fuerte que él mismo. Hay un sentir adentro. Y uno se da cuenta que es Dios. Uno se da cuenta que es Dios, que no es más nadie. Hemos avanzado, hemos crecido. Dios nos ha multiplicado muchas cosas. Sí, mientras más crecemos, más ataques, más los brujos se ensañan, más la maldad comienza a crecer para tratar de impedir que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, no importa la cárcel, no importa las persecuciones, no importa la enfermedad, no importa un accidente. Lo único que importa es que tú sabes, porque lo sabes, y está dentro de ti, que tú tienes que hacer algo que Dios te mandó a hacer. Y por encima de cualquier cosa, tú trabajas para ir adelante hasta que lo hagas. Esto no tiene que ver con capacidades. Por algo la Biblia dice que el que cree, todo le es posible. Esto no tiene que ver con liderazgo. Esto no tiene que ver con posiciones. Dice la Biblia, y cualquiera. Esto tiene que ver con buscar a un cualquiera que pueda decir, de aquí en adelante, yo voy a orar conforme al corazón de Dios. Voy a orar para creer, porque hay mucha gente que ora, se levanta, se van y siguen viviendo lo mismo. Ni siquiera han creído en lo que han dicho. Que cuando salga de ahí esté lloviendo y tú oraste y tienes que ir por un lugar y tienes que parar la lluvia, pues la paras delante de todo el mundo. No estás pensando, si levanto la mano y digo que se detenga y no se detiene, la gente se va a burlar de mí. Porque ese es el hábito del pensamiento que está aquí adentro. Pero si Dios te dice que lo hagas, tú te levantas como Elías y le dices, detente agua en el nombre de Jesús. Y al igual que Elías se va a detener. Porque tú no estás pensando en los que están ahí, tú estás pensando que Dios te dijo, tienes que ir. Y si tienes que ir y está lloviendo y tienes que detener esa lluvia, la vas a detener. Porque tienes una seguridad para hacer las cosas. No sé. En este programa enséñanos a orar. Queremos darte lo que Dios pone dentro de nosotros, lo que estamos aprendiendo todavía. Porque imagínense, nosotros todavía seguimos aprendiendo. Todos los tenemos 20 y pico de años de estar orando de madrugada, desde que Dios nos habló en un lugar de 3 días de ayuno. Y estando en ese ayuno, íbamos a iniciar la iglesia hace 28 años. Íbamos a iniciar la iglesia. Y al tercer día en el ayuno, el Señor nos habla. Y oigo esa voz dentro, así como estoy hablando. Si oras de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado en la iglesia, te concedo todo lo que estás pidiendo. Y oramos en ese día y le dije, Señor, yo lo hago. Tomamos una decisión en nuestro corazón que hasta el día de hoy lo estamos haciendo en todas las iglesias del ministerio. Nos han llamado Satanás, nos han llamado secta, nos han llamado de todo. Y cuando entramos a esa iglesia a orar, la gente se levantaba a decir que las mujeres iban porque el pastor iba, porque más iban mujeres que hombres. Es cierto, las mujeres como que son más arriesgadas y sienten más que nosotros los hombres. Iban, y hasta el día de hoy todas nuestras iglesias lo hacen. Pero he visto 2 muertos levantados en este ministerio. He visto cáncer, sida, tumores. Hemos visto de todo y ahora Dios está usando a cada pastor y a cada miembro dentro de sus iglesias, que era lo que queríamos, que Dios no usara a un hombre, que usara a la iglesia, que usara a cualquier miembro. Y hoy vemos los milagros por todas partes y la gente llama,
para las liberaciones llevan a la gente atada por hechicería, por brujería. Y aprovecho para decirte esto a todos los que nos escuchan. Mire, muchas veces, cuando tú estás en este ministerio y estás desarrollando el crecimiento y tienes la oración, va a haber veces que estás en un lugar o puedes estar hasta en tu casa y sientes un pequeño dolor que te comienza a dar en la cabeza, en el ser. Y tú de una vez piensa en todo lo malo. Quiero decirle a todos ustedes, comiencen a reprender, comiencen a atar brujería, hechicería, comiencen a decirle fuera toda esa hechicería que están haciendo, anulo todo lo que esos brujos santeros están haciendo en contra mía, en contra de mi familia, en contra del ministerio. Porque si esto cede y pasa de una vez, quiere decir que esto era lo que estaban haciendo. Te estaban tratando de dañar y te da ese dolor ahí. O sientes que te están haciendo algo que viene acá adentro. Entonces comienzas a orar y a reprender. Si esto se quita, se da cuenta que era ahí. Si no se quita, bueno, hay que ir al médico para ver qué pasa. Pero lo más probable es que se va a quitar, porque eso es lo que es habitable hoy. Porque muchas de estas enfermedades que te llegan es porque te están haciendo una hechicería, una brujería. Te comienza a dar el dolor de cabeza como avisándote, pero tú lo que haces es que comienzas a coger temor, comienzas a pensar que algo te está pasando, y resulta que ese temor es lo que abre la puerta para que la brujería y la hechicería que te están tirando te caiga encima. Y viene la enfermedad. Te estoy dando algo que hemos aprendido en la oración. Porque me ha pasado muchas veces sentir ese dolor y comienzo a orar y era hechicería. Anulo todo. Pero he visto que otros le han hecho caso y quedan hospitalizados. Dios nos ha dado las herramientas y las armas. Así es que vamos a usarlas conforme a lo que Dios nos avise que hay. Hoy, en Enséñanos a Orar, estamos hablando orar conforme al corazón, no conforme a nuestros pensamientos en la mente, sino a las neuronas que Él ha puesto dentro de nuestro corazón. La oración más efectiva que puedas tener en tu vida es cuando oras conforme al corazón. Para eso Dios puso neuronas ahí, para que piensen, para que sientan y para que las pueda dirigir hacia nosotros. Nos alegramos un día más en Enséñanos a Orar, aprendiendo a orar para que tengas éxito, triunfo, abra las puertas. Si hablo de testimonio, no terminaría, y los testimonios tal vez no es lo que tú quieres. Lo que quieres es la palabra. Pero he estado orando. En una ocasión estábamos un grupo y le digo, hermano, vamos a orar. Hay un avión que las llantas no van a bajar. Vamos a orar para que aterrice bien. Y tengo que estar un grupo de hermanos ahí. Comenzamos a orar, Padre, Señor, que no se estrella. Y ese mismo día, fue a las 6 de la mañana que oramos, ese mismo día a las 12 en las noticias, oyendo las noticias, un avión que las llantas no bajaban, el tren de aterrizaje no les bajó, y deciden hacer el aterrizaje. Y en plena noticia presentaron cuando el avión aterrizó de panza. Y dicen en la noticia, milagrosamente salvaron la vida, milagrosamente no pasó nada. Pero nunca supieron que había un grupo orando, que Dios le había dicho lo que iba a pasar. ¿Y cuántas cosas así no han pasado en nuestra vida? O sea, haríamos libros sobre esto. Y es la vida que Dios quiere que tú lleves. Es la vida que Dios quiere que tú lleves. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando hoy, si oraran conforme a lo que Dios ponga en su corazón, cuántas cosas hubieran evitado, cuántas cosas hubieran conseguido, cuántas cosas hubieran hecho?
pero estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Pero primero limpia tu corazón, porque de él emana la vida. Primero comienza a perdonar. Acuérdate del tema que has escuchado anteriores, tal vez a este, el poder del perdón. Porque primero tenemos nosotros que tener un corazón bien limpio, puro, para poder que Dios obre dentro. Así es que no me extiendo más, solamente puedo agradecer a Dios por el tiempo que me da con ustedes y por lo que me ha enseñado para podérselo enseñar a ustedes. Así es que en esta hora en Enséñanos a Orar, del Ministerio MTCI, aquí en Panamá, su pastor Horacio Freeman, quiero orar por esos corazones que están dispuestos a orar conforme al corazón de Dios. Si me lo permites, oramos para que Dios te use y puedas tú en tu corazón aprender a orar conforme a lo que Dios quiere dentro de su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, porque un día más nos enseñas, no mirando a los hombres, sino mirando tu palabra, que antes que estos científicos encontraran que hay neuronas igual que las que están en el cerebro, que son las únicas neuronas que hacen que el cerebro piense, pero estas mismas neuronas también se encuentran dentro del corazón, o sea que el corazón piensa, pero eso ya tú lo sabías desde el principio. Pero nosotros hoy, los apóstoles y aquellos que nos anteceden, no supieron nada de esto, ni se había descubierto, pero sabían orar porque Jesús le enseñó. Y para poder orar dentro de tu voluntad, simplemente tuvieron que disponer su corazón. Te pido en esta preciosa mañana, Señor, que estamos delante de ti, que muchos de los que han escuchado este tema hoy aprendan a orar conforme a su corazón, a los pensamientos que hay dentro, al sentir que hay dentro del corazón, no lo que están en nuestros pensamientos en el cerebro. Y Dios que habita y que ha derramado de su amor dentro de nuestros corazones, pueda escucharnos y pueda respondernos también ahí adentro para estar seguro de cada paso y cada cosa que podemos hacer. Guarda nuestro corazón, límpialo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Escudriña lo más profundo, Señor, y que podamos dentro de él hacer tu voluntad y no la nuestra. Te ruego por todos los que nos ven, por todos los que nos oyen, por todos los que hoy aceptan esta palabra para que tú transformes su vida. Y te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Mil gracias. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado, por habernos seguido. Y lo bendecimos. Siga con este programa. Acuérdese, orando conforme a nuestro corazón.